Después de los santos óleos, se le pusieron las velas. Tenía 105 años. La música es mi canal para poder gritar, para poder sollozar, para gozar. Señoras, qué hambre me dio. Soy una voz con todo. Soy una voz con todo. Soy una voz con todo. Sobrevivo haciendo canciones, ejecutando la flauta, soplando, celebrando la victoria sobre mapacheos y simulación. O sea, conoces energía, güey. Sí, es enérgico. Pero también es alguien que no... ¡Caótico! Que no he escuchado, pues creo. Quizá un poco es caótico. Sí, sí. Caóticamente melodioso. Sí. No, ¡caótico! Es... No, ¡caótico! Melodías y ritmos. Es un paisaje sonoro. Sí, creo. Yo le diría que es un paisaje sonoro. Porque... No, ¡caótico! No, ¡caótico! Empezamos con la idea, más que nada, él y yo, ¿no? Al principio, se nos ocurrió por una amiga que dijo un nombre así medio chistoso, que se equivocó de lo que había escuchado y dijo, ¿qué dijeron? De las galletas de Mr. Kipling. No, nada de eso, ¿no? Entonces dijimos, no, pues suena un nombre como para hacer música gitana, ¿no? Para hacer el gypsy jazz, entonces... Y entonces así empezamos. Primero él y yo, sacando algunas ideas. Las galletas de Mr. Kipling. Y tus problemas como tormenta se acercan ya. Las galletas de Mr. Kipling. Chica del clima que pronostica su suspirar. Que se equivocó de lo que había escuchado y dijo que no. Fouché es un proyecto que empecé hace mucho tiempo, originalmente en el 2005. Bajo las mismas ideas, que es combinar, no necesariamente etiquetarnos bajo un estilo solamente, sino jugar. Fusión, el nombre salió de un juego de palabras que es una fusión X, no determinada, por eso la X dentro del Fouché. Fouché realmente no significa nada tal cual, es una palabra inventada que describe lo que nosotros buscamos musicalmente.
no quiero tu tempestad. Que no regresen esas tormentas nunca jamás. Y temblará toda la tierra. Y cuando te diga que no me interesa, que no te tomaré un par de cervezas para olvidarme de lo amargo. Gracias.